Días a todos. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bienvenidos. Disculpen la demora. Nos atrasamos en los anteriores. Algunos problemas técnicos. Esperamos que sepan comprender. Bienvenidos a los que nos acompañan a través del Meet. Prender el micrófono. Ahora sí me escuchan. Bien, bienvenidos a todos. Quienes nos acompañan a través del Meet y a las escuelas que están participando desde Conference. Bienvenida a Escuela 65, multigrado. Ahí están, saludando. Muy bienvenidos. Bienvenida a Escuela 63, también multigrado. Tenemos dos escuelitas rurales. Bienvenidos. Y bienvenida a la Escuela 12. ¿De Paso de los Toros? Quinto año. Bienvenidos, chicos. Bien. Mi nombre es Leticia. Pertenezco al equipo del Centro de Tecnología, junto a las compañeras que ven, Celeste y Leticia, y otros compañeros que no ven, Javier y Andrea. Nos estamos acompañando hoy para que este encuentro sea disfrutable. ¿Sí? Saben que vamos a hacer presentaciones que duran un máximo de 5 minutos. Por lo tanto, les vamos a estar avisando cuando les toque presentar, cuando les falte 1 minuto para terminar, ¿sí? Para que vayan redondeando la idea, ¿sí? Y luego de escuchar a cada una de las escuelas presentar, vamos a tener un momento de intercambio. En ese momento vamos a poder hacerle preguntas, ustedes le van a poder hacer preguntas o comentarios a las otras escuelas y a las otras propuestas. Sí, para eso pueden ir escuchando y pensando qué vamos a preguntarle, prestando atención, podemos anotar también, ¿sí? Bien, y para finalizar, para terminar la jornada, vamos a jugar un juego que se llama Kahoot. ¿Sí? Bien. ¿Están listos? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el orden que tenemos en la agenda y tenemos en la escuela 65. ¿De dónde es la escuela 65? Ahí está y los vemos. Pueden habilitar el micrófono. ¿Van a necesitar presentar la pantalla? Bien. María Virginia. Somos alumnos de la Escuela 65 de Las Arenas. Somos parte del agrupamiento compartiendo experiencias rurales. Formado por 48, 100 y 104. Y la nuestra. Y la nuestra. Pase el tapabocas. Nuestro proyecto, alto. Nuestro proyecto es sobre el radio apocalóptico, son episodios grabados y emitidos en forma online. Se puede escuchar en cualquier parte del día y en cualquier lugar, porque quedan cargados en la página web. ¿Qué hacemos en el programa? En los programas hemos trabajado sobre los animales autóctonos y los cuidados de la mascota, la zoonosis. También hemos trabajado arte, fotografía y obra de Wilkinson Freitas. También hemos estudiado canciones de Juan Pablo, Juan Manuel y Domingo Silva. Y ¿qué hacemos con esas canciones? Y las estudiamos y analizamos nuestros sentimientos como tranquilidad, felicidad y tristeza. Y esa felicidad y tristeza y tranquilidad. ¿Qué hacemos con esas emociones? La emoción es la... Hicimos dibujos representando las emociones. Bien, Lorena.
También trabajamos y alentamos el grupo de baile Rumbo La Fe. Y nos entrevistamos con Álvaro Cuello. ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó sobre baile. Estamos trabajando con patrimonios. ¿De qué? De Tacuarembó. Muy bien. Ahora, ¿se animan a contarles a los compañeros que están acá conversando con nosotros cómo se organiza un programa de Radio Podcast? A ver, Gaby. ¿Hacemos algún tema? Bien, Gabriel. Vas que está todo que hablar. Hacemos un guión, grabamos en Audacity. ¿Lorena? Lo escuchamos y estamos. Y lo compartimos. Bien. ¿Qué más, Lorena, tenés que contar? Todos los viernes las 4 escuelas nos reunimos a escuchar programas de radio. ¿Vos, Brian? Para escucharnos, ¿qué tienen que hacer? A ver. Para escucharnos, ¿qué tienen que visitar? Nuestra página de Facebook o Instagram. Al primer tostar. Se cortó, terminó. Bien, muchas gracias, un aplauso, Escuela 65. Muchas gracias por su presentación. Bien. Divino. Bueno. Continuamos con la Escuela 63, también multigrado. ¿Están listos? Hola, me llamo Lázaro, somos alumnos de la Escuela 63 de Paso Hondo. Concurrimos 6 alumnos. Nuestra maestra se llama Ana. Estamos trabajando de manera virtual con nuestra maestra y la maestra dinamizadora María. Así fue que conocimos Gordwell. Y es que una de las actividades que queremos compartir con ustedes. Hola, mi nombre es Agustín. Patchwork es un juego virtual. Nosotros jugamos uno en la plataforma Crea. Tiene preguntas con límite de tiempo para responder, imágenes y sonidos. Es sobre un tema trabajado en la clase. El agua, podemos jugarlo cuantas veces quieramos. Participaron todos los niños desde nivel 4 hasta el 6º año. Competíamos a ver quién hacía el menor tiempo para contestar y quién hacía más puntos. Mi nombre es Gabriel. Hoy les voy a contar sobre lo lindo que es trabajar de forma virtual. Nos permite interactuar con maestros, niños y profesores de escuelas muy alejados de la nuestra. También compartimos y aprendemos de una forma diferente. Esta experiencia continuará. Invitaremos a otras escuelas para trabajar en el proyecto de Zoonosis. No sé si nos escucharon. Perfectamente. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por... Bien, un aplauso para la Escuela 63. ¿Sí? Muchas gracias, felicitaciones. Tengo unos saludos. Tengo varios saludos. Cintia Núñez dice: felicitaciones a la Escuela 65, representante del SER. Los saludos desde el MIT que nos están viendo.
Laura Liendo dice, excelente Escuela 65, los estamos apoyando desde Escuela 48. Qué lindo que se apoyan y se acompañan. Bien, la inspectora Silvia Peña les dice, felicitaciones Escuela 65, arte, tecnología y oralidad. Siempre los escucho por Facebook. Tienen una oyente ahí. Y Graciela Erguis, la inspectora Graciela Erguis, les dice, felicitaciones a los alumnos de la Escuela 65 por su valioso proyecto con el agrupamiento SER. Hermoso con la claridad como se expresan y explican lo que han aprendido. Claramente se observa cómo el uso de la tecnología favorece nuevas formas de aprender. Y Mercedes Bentancur les dice, excelente las dos escuelas, somos la Escuela 89. La Escuela 89 agrega, dice, a nosotros nos toca mañana, pero desde ayer estamos apoyando a todos. Qué lindo, esos son todos los que los están escuchando desde la otra reunión y los están apoyando. Felicitaciones a todos. Otra, la inspectora Graciela Derguis dice, muchos aplausos para la Escuela 63, brillante su exposición oral. Qué lindo, felicidades. Bien, y ahora continuamos con la escuela número 12, quinto año. Están preparados hace rato sus lugares. ¿La escuela 12? La escuela 12 está con nosotros desde antes. No se lo digo. Buenos días, somos alumnos de quinto año de la escuela número 12 de Paso de los Toros. En este tiempo hemos trabajado con la dinamizadora Celeste Funes y con la maestra Luciana Fernández sobre la creación de historietas digitales. Al inicio trabajamos distintas historietas con la maestra en formato papel, como lo fue la historieta de Mafalda, creada por Kino. A partir de la lectura del Tesoro de Cañada Seca, comenzamos a hacer nuestra creación. En inglés tuvimos que hacer robots. A partir de ellos, la maestra y la directora nos pidieron escribir una historia utilizando tres robots como personajes. Luego nos organizamos en equipos y pasamos la historieta a formato papel. La maestra nos propuso pasarlo a formato digital y Celeste nos ayudó. En un taller con Celeste, la maestra y la directora nos enseñaron y nos informaron sobre el uso responsable de las contraseñas en Internet, ya que para trabajar en Generali fue necesario tener un correo electrónico. Ya con todo pronto comenzamos a hacer nuestra historieta digital. Ya teníamos planificada la cantidad de viñetas, los personajes y la historia. Y así empezamos a crear. Se fotografiamos los robots de diferentes ángulos y planos que la maestra subió a crea en el álbum de medios. También Celeste subió como dos aplicaciones como enlace a crea, llamadas Remover.bg y Clipping Magic, que esta nos servía para sacar el fondo y estas quedando en el papel. También Celeste nos enseñó a cómo abrir una presentación en Generate y nos enseñó una caja de herramientas que nos podían servir demasiado para crear nuestra historieta. En esa caja de herramientas encontrábamos flow, texto, añadir texto y cambiar tipo de letra. También nos enseñó a cómo agregar a nuestros pechos. Se nos presentó un problema, que al mover el globo el texto quedaba fijo y Celeste nos enseñó la herramienta llamada agrupar para agregar esto. Tuvimos que tomar en cuenta el orden en el que aparecían los globos de diálogo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, la aparición de los personajes y de las onomatopeyas. Luego descargamos los fondos según dónde se iba a desarrollar nuestra historia. La mayoría de los fondos fueron diferentes, ya que en la misma historia se desarrollaba en distintos momentos y lugares. Finalmente decidimos traducir la historia a inglés. When I was walking down the street, he flew into. What's that noise? They admitted me. Taste insurance were serious.
it hurts. The damage to your leg is very serious. I need to get sooner. Almost a year has passed. Guys, I'm achieving. I trust in you. I'm very proud of you. After several months of flight, the informant me take me and feed. Congratulations, you're a current. Yes, finally. I did a race and my friends pushed my because he said that my leg was faster than you. Yes, I won. Con esta historieta aprendemos que todo lo que nos propongamos podemos lograrlo con esfuerzo y con voluntad. Hemos terminado la presentación. No sé. Muy bien. Se escuchó perfecto, se escuchó perfecto. Muchas gracias. Felicidades. Y acá tengo un mensaje que dice, le dice, excelente. Le dice. Y después tenemos, dice Leticia Ross, Lelia Rosso, felicitaciones a todos los niños y docentes, en especial a los de mi institución Escuela 12. Gracias, docente, dinamizador y familia, por el apoyo y dedicación. Felicidades. Bien, y tengo un mensaje de la inspectora Silvia Peña para la Escuela 63. Dice, felicitaciones, un nuevo desafío jugando con Wordwall. Quiero aprender, dice Silvia. Y que tiene el desafío de enseñarle a Silvia. ¿Sí? Y Erika Ernst dice, felicitaciones niños, great show. ¿Me pusieron a hablar en inglés? ¿Qué es esto? ¿Puede que sea la profe remoto? Sí, ¿puede ser su teacher? ¿Quién? Erika Ernst. Ah, es la teacher que nos estaba acompañando. ¡Qué lindo! Muchas gracias a la teacher por estar. De Ceibal en inglés, ¡qué lindo! Graciela Ergis les dice, Escuela 12, es muy gratificante ver cómo las diferentes aplicaciones virtuales nos han ayudado a aprender más y mejor. Muy lindo mensaje de cómo se puede salir adelante siempre. ¡Qué lindo! ¡Qué cantidad de mensajes! ¿Vieron que los están acompañando? Dice María del Rosario Vázquez, dice, excelente Escuela 12, pum para arriba la 12. Y Marie Silva dice, felicitaciones niños de Escuela 12. Bien, bien. Todas las escuelas felicitadas, y ahora pasamos el momento en que nos hacemos preguntas, nos hacemos comentarios a los compañeros de sus diferentes propuestas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta para hacerle a otra escuela? ¿Algún comentario sobre la propuesta que escucharon? Si desean, levantan la mano o habilitan el micrófono. ¿Qué le podemos decir a los compañeros sobre sus propuestas? ¿Qué nos pareció? Mientras ustedes piensan alguna pregunta o un comentario, yo les voy a leer otro mensaje. Una mamá, Natalia Figueira, dice, felicidades Escuela 12, soy la mamá de Guillermo Iglesias, orgullosa de ese hermoso grupo.
Tenemos a las familias, a las teachers, a las autoridades, tenemos compañeros de otras escuelas, un montón de gente acompañando. Bien, ¿no tenemos un comentario, una pregunta? Bueno. Yo quiero preguntar. Bien, bien. Quiero preguntar si es que se me oye. Se escucha bien. No sé si se me oye. Con frecuencia pierdo conexión, así que no sé si voy a poder terminar la pregunta, pero bueno, confiemos que sí. Quería preguntarles a todas las escuelas participantes, a ver, si algunos niños pueden, ¿en qué han notado que ha cambiado sus aprendizajes con el uso de la tecnología? ¿En qué han notado que han cambiado sus aprendizajes, su manera de aprender? Están usando la tecnología, o cuando usan la tecnología. ¿Todos escucharon la pregunta de Beatriz? ¿Escucharon la pregunta de Beatriz? ¿Chicos, me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, ¿han notado ustedes algún cambio en sus aprendizajes, en la manera de aprender cuando usan la tecnología? Pueden levantar la mano y les habilito. Bien, ahí habilitó el micrófono. Escuela 12. Aprendimos a expresar mejor. ¿Aprendieron? ¿Cómo? A expresarnos. A expresarnos mejor. Con radio, con el proyecto que tenemos de radio podcast. Bien. Bien. Dale, sí. Perdimos la vergüenza. La vergüenza. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora sí, escuela 12, que había habilitado el micrófono. Me encantó. No los escuchamos. Acérquense a la compu porque no los escuchamos. Que nuestra historieta cambió en que primero la hicimos en formato papel y luego la hicimos en formato digital para que quedara más prolija. Sí. Bien. ¿Y la escuela 63? Escuela 63, ¿qué sintieron que aprendieron? ¿Qué cambios vieron en sus aprendizajes, en su forma de aprender usando tecnología? Si usaron WordWall, ¿verdad? Bien. Bien, la escuela 65 dice que aprendieron a expresarse mejor y que perdieron la vergüenza con su proyecto, ¿sí? La escuela 12 dice que mejoraron su historieta, ¿sí? Y trabajaron mucho con la creatividad, mejoraron su creatividad, ¿bien? Bien, y yo, la escuela 63, yo les voy a decir algo. Ustedes aprendieron jugando, eso es lo que yo vi. ¿Sí? Y me parece que se divirtieron aprendiendo. Sí, sí. Ajá. Bien. Y bueno. Perdimos la vergüenza. Perdieron la vergüenza también. Muy bien. Bueno, chicos, tengo un mensaje de Yaniré Mercado, que dice, felicitaciones a todas las escuelas, en especial a mi hermana menor, Joaquina Correa, de la Escuela 12, orgullosa de ella. Seguimos con la familia que están acompañando desde el MIT. Bien, para cerrar este encuentro, perdón, sí, Silvia, le doy la palabra. El punto de invitar a Beatriz es para los niños, pero también me llegó a mí, como porque los maestros también aprendimos muchísimas cosas. Y como lo dijeron ustedes, aprendí también a perder la vergüenza,
a enfrentarme en la pantalla, a hablar, a presentarme, a buscar las palabras, cómo decirles, cómo, para poder expresarlo de la mejor manera, y también buscar la forma de estar lo mejor posible para que no vean tantas arrugas que tengo ahora con mis añitos. Pero aprendí a usar el micrófono, aprendí a usar la cámara, y bueno, muchísimos otros, conference también aprendí, que no sabía nada de conference, aprendí muchísimo con los finalizadores este año, aprendí a planificar videoconferencias, a trabajar con otros, a interactuar, a usar el chat. Bueno, si empiezo a nombrar la cantidad de cosas que aprendí y que me sirven para mi profesión, es inmensamente una cantidad de cosas. Me imagino que ustedes también algunas se habrán olvidado. Y a través de estas propuestas que ustedes están haciendo también, estoy aprendiendo que se puede jugar. Y me encantó ese del World Wall, que es para jugar, me parece. Digo, así que voy a tener que andar. Esa escuela que es la escuela 12. Tengo que visitar la escuela 12 para aprender eso, ¿verdad? Así que cuando llegue a Paso los Toros, me voy a ir a esa escuela a aprender. Porque la verdad que me encantó esa idea también de aprender ese juego. Y me quedaron muchísimas otras cosas que aprendí en todos estos años. Y aprendí con ustedes, con los niños, aprendí con los maestros, y aprendí con dinamizadoras, que las tengo acá, que son las que me empezaron a ayudar en estos nuevos desafíos. Así que hay muchos aprendizajes en estos tres años que estamos transitando estos escenarios híbridos, que vuelvo a reiterar que se tienen que continuar. Aprendí muchísimo, muchísimo. Ya no sé si me da la cabeza para tanto, pero creo que sí, que me da para más todavía. Bien, muchas gracias, Silvia. Bueno, tenemos más mensajes. Risi Mercado dice: soy tía de Joaquina Correa, de Escuela 12, República del Paraguay. Felicitaciones a todos sus niños y docentes. Y la inspectora general Beatriz Di Perna dice: la tecnología permite también que estemos aprendiendo juntos desde tantos lugares del país. Bien, y yo tengo una pregunta para los niños de la escuela 12 y de la escuela 63. A ver si nos pueden contar, ¿cómo hacían para trabajar con las maestras dinamizadoras? Trabajamos virtualmente. Trabajamos a distancia. Y muchas gracias a Celeste porque se tomó su tiempo para enseñarnos. Bien, hicieron un trabajo a distancia. ¿Cómo llegamos a todos lados? ¡Qué lindo! Bien. Bueno, llegamos al último momento de este encuentro. Escuela 63. Perdón, disculpen. Sí, nuestro trabajo también fue a distancia, ¿verdad? De manera virtual. Digo, coordinábamos con la maestra dinamizadora y bueno, después trabajábamos con los niños. Todas las semanas estamos haciendo ese trabajo. Bien, y ya nos conectamos bien a través de la plataforma CREA por conference y bueno, y ahí vamos trabajando con los niños. Bien, perfecto, precioso. Bueno, ¿terminamos jugando? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están listos? Tienen que poner en una nueva pestaña. Tienen que poner Kahoot.it. Tienen que jugar en equipo, así que solo uno va a ingresar, va a poner el número de la escuela para identificarse. ¿Sí? Yo lo voy a escribir en el chat. Vamos a poner Kahoot.it. En Google podemos usar una pestaña nueva o podemos usar otro dispositivo. Ahí en la pantalla les aparece el pin, que yo se los voy a escribir también en el chat, porque así pueden copiarlo, pegarlo, cuando se los pida en Kahoot. Escuela 65 ya ingresó. Escuela número 12. Ingresó. Escuela
podemos usar otro dispositivo para jugar, abrir una nueva pestaña. Esperamos a la escuela 63. Si necesitan ayuda, nos dicen. En caso de que no pudieran conectarse, pueden jugar desde el chat, viendo. ¿Se desconectaron? Está un problema de conexión. Mientras, voy leyendo un mensaje de Beatriz Cisterna que dice: tengo que retirarme, aplausos y abrazos para todos. Gracias a los maestros y a todo el equipo de CTE por hacer posible mejores aprendizajes para todos. Bueno, creemos que después de 63 no están en la conferencia. Si se vuelven a conectar, pueden participar desde el chat. Así que vamos a comenzar. Comienza. ¿Listos? Hay que ser rápidos. Pregunta número uno. Crea es. A ver qué saben de Crea. Crea es, claro. Rojo, juego, azul, una plataforma educativa, o amarillo, un sitio web. ¿Qué es Crea? Una plataforma educativa. Yo puse esa. Hay que elegir, hay que tocar el botón. ¿Sí? Una plataforma educativa. Bien, bien, bien. Siguiente. En primer lugar, escuela 12. A por velocidad, porque las respuestas correctas fueron las dos. Los conversatorios nos permiten... A ver, ¿qué nos permiten los conversatorios? Rojo, explicar. Azul, compartir. Amarillo, aprender. O verde, intercambiar. A ver si alguna vez estuvieron en algún conversatorio. A explicar. Bueno, y saben que era tramposa porque nos permite aprender, compartir, intercambiar. 65 ganó el primer lugar. Vamos a la siguiente, dice, con Matific podemos, y acá hay que marcar solo una respuesta correcta. Rojo, aprender, azul, jugar, amarillo, divertirnos, o verde, todas las anteriores. ¿Qué podemos hacer con Matific? A ver si lo han usado, si lo conocen. Sí, aprender, sí, pero todas las anteriores, porque también podemos jugar y divertirnos. Vamos a ver cómo estamos ubicados. A ver si nos muestra. Quinto, escuela 12, tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Tiene fuego, Quinto. De tan rápido que va. Las tecnologías nos ayudan a aprender de una manera más divertida. ¿Será? ¿Verdadero o falso? Verdadero, por supuesto. Todos nos divertimos. Bien. Sigue la escuela
12, en primer lugar, las tecnologías nos permiten trabajar, y acá hay que elegir solo una opción, lengua y matemáticas, ciencias naturales y sociales, educación física o todas las anteriores. Todo nos permite trabajar la tecnología. Perfecto. 5 respuestas correctas, la racha de la escuela 12. La última. Las tecnologías nos permiten trabajar de forma colaborativa. ¿Sí o no? Por supuesto. Pero súper rápidos. En tercer lugar. Segundo lugar, escuelas y primer lugar, con 4.300. Bien, bien. Bueno, y antes de despedirnos y agradecerles, les voy a leer un mensaje. De Natalia Figueira dice, un aplauso para todos los que hicieron posible esta actividad donde todos estamos aprendiendo y actualizándonos. Los tengo que dejar, pero muy orgullosa de todos los alumnos de la Escuela 12 de Paso de los Toros y extiendo y valoro el trabajo de todas las escuelas participantes. Un abrazo para todos. Bueno, un saludo, les agradecemos a todos por estar, agradecemos a todos los que están a través del Meet y a todas las escuelas que participaron hoy. Los esperamos para acompañar a las demás escuelas que estarán presentando en el día de hoy y el día de mañana. Pueden participar a través del Meet, así que los esperamos. Y muchas gracias por estar. Chau, chau.